a integrante de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados de nuestra localidad. Ahí estuvimos y este es el informe. Buenas tardes a todos los medios presentes y desde ya muchísimas gracias por haberse acercado a nuestro local. Este momento para nosotros es sumamente importante porque entre toda la labor política que venimos haciendo en la localidad, que tiene que ver mucho en este trabajo mancomunado entre vecinos y nosotros que formamos un grupo partidario, en una intervención que tuvimos hace un tiempo de miembros del Centro de Jubilados y Pensionados de Chabás, que se habían acercado en una oportunidad al doctor Juan Carlos Albalza, actual diputado nacional por el Partido Socialista dentro del Frente Amplio Progresista, y con la solicitud, ¿no es cierto?, de si podía ser posible conseguir una ayuda a través de un subsidio. Bueno, con gran gratificación y alegría hemos recibido en estos días el cheque, digamos, para otorgarles al Centro de Jubilados y Pensionados de Chabás, que especialmente en aquella oportunidad habíamos hablado que era para refacciones dentro del hogar Abuelos Felices. Así que bueno, invitamos a los miembros de la comisión del Centro de Jubilados, al señor presidente San Felice, a que se acerque para recibir el cheque en nombre del doctor Juan Carlos Albalza. Bueno, espero que les venga bien. Muchísimas gracias. Y estos son los papeles que nosotros tenemos que remitir a la Cámara de Diputados. Fíjese, tiene sello, tiene... Muchísimas gracias. Que les ayude en la obra que está realizando en el pueblo, que sea un granito más de arena. Muchísimas gracias, eternamente agradecido. Gracias. Contento de haber podido responder así afirmativamente, digamos. No vamos a seguir molestando. Por supuesto. Por supuesto. Estamos para que no molesten, así que. Claro, así que cuando quieran. Mucho gusto. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. A ustedes por habernos tenido en cuenta y haberse acercado. Una fotito. Vengan así comunicar también que es que hemos insistido con un proyecto para nominar al predio de ferrocarril con el nombre de don Arturo Cigarelli. Esta vez lo volvimos a presentar por mesa de entrada. Lo presentamos esta mañana. En el día de la fecha. En el día de la fecha, el 20 de marzo. El proyecto, como todos ustedes ya tienen una copia, consta, para nosotros, don Arturo fue uno de los mejores presidentes comunales que tuvo la localidad. Entonces, haciendo un aporte a la comuna, pensamos que una forma de homenajearlo era poniéndole su nombre al predio Parque del Ferrocarril. Esperamos que en esta ocasión desde la comuna se nos conteste favorablemente, ya que en esta ocasión fue acompañado por firmas de diferentes ciudadanos que apoyan el proyecto, como así también estamos pensando, para darle mayor profundidad al proyecto, hacer una campaña en Facebook, donde también el que quiera apoyar, si no se atreven a firmar el petitorio, lo pueden hacer a través de Facebook. ¿Es el mismo proyecto que ustedes presentaron en mayo de 2012? Es el mismo proyecto, nada que con el lógico cambio de la fecha. Claro, en aquella oportunidad habíamos tenido la respuesta de que nosotros lo proponíamos como fecha probable para realizar el nombramiento, digamos, del predio en FESPAL. Y una de las de los inconvenientes era que no tenían tiempo. Y dentro de la respuesta había como, por ejemplo, se podría realizar en octubre, que era la fecha del aniversario del fallecimiento de don Arturo Cigarelli. Bueno, pero habiendo pasado, digamos, esos plazos, esos términos, y no haber tenido respuesta ni afirmativa ni negativa, ni una comunicación oficial diciendo, bueno, vamos a retomarlo este año. Entonces nosotros tratamos de insistir con el mismo proyecto, para ver si, bueno, si se le puede dar cabida, porque entendemos que si nosotros
recordamos, creo que como todo el pueblo, que es una gestión de puertas abiertas, o sea que de pronto están dando lugar, porque incluso algunos actos están organizados por distintos grupos de acción local. Y bueno, insistimos en esto, ¿no es cierto? Que si realmente están dando esta participación a distintas entidades, a distintos grupos que representan a otra gente, bueno, insistimos con esto porque nos parece importante, porque aparte nosotros, fíjate, digamos, que no es alguien que nos represente a nosotros, la persona elegida, sino por una trayectoria dentro de la localidad. No tiene que ver con nuestro color político. Y Claudia, de no llegarse a, digamos, a dar esto de el nombre al todo el predio en sí, si se opta sí, a través de las distintas comisiones y demás, la propuesta de en estos 30 años de democracia ponerle el nombre a una calle. A una calle o a otra. Igual que de otros presidentes que han desaparecido en estos 30 años. ¿Ustedes también estarían de acuerdo? Estaríamos de acuerdo, a un sector incluso, porque también entendemos que por ahí el predio es amplio y se podría... Y que ya tiene el nombre. Claro, dentro de todo lo que es esa gran estructura, digamos, hay lugares que ya tienen nombre. Pero se podría tomar un sector... colocar el nombre, y si no, bueno, ya no sería nuestro proyecto, pero sí, por supuesto que estaríamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse llegado. Estamos con el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra localidad, San Felice, ¿cómo le va? Y bueno, tienen otra cena, ¿no?, que ya nos había estado anunciando. Así es, para el sábado tenemos una cena y baile, ya nos estamos organizando bien, y esperemos que tengamos buena concurrencia. ¿Dónde va a ser la cena? De Huracán, Club Huracán. ¿Quién es la animación que van a tener? Porque eso es lo que importa, ¿no? Además de la comida. Sí, la orquesta de Elía Carrera de Casilda. O sea que hay que preparar las tabas. Sí, hay que venirse preparado con todo. ¿El costo de la tarjeta? 120 pesos. O sea, este sábado, aquel que quiera disfrutar y colaborar con los jubilados, cena y baile. Exactamente.